La guardia de la OTAN en Kiev ardió como nunca. La alianza intentó escabullirse en el corazón de Ucrania, en un búnker, pero fue un tremendo error. El fuego ruso los ha alcanzado. Y lo más doloroso para Occidente es que esto lo ha revelado nada más que un periodista estadounidense. Veamos el siguiente informe. Explotó la guarida de la OTAN y lo confirman desde Estados Unidos. Ni en Kiev pudieron escapar del fuego ruso. Lo que ocurrió hace no mucho en Ucrania acaba de ser confirmado por la prensa estadounidense y también ha dejado a Occidente en estado de shock. Desde la capital Kiev hasta los puntos más distantes del frente, el poderío ruso fue desatado sin piedad, atacando con precisión letal los objetivos militares más importantes. Y dentro de estos objetivos, uno resaltó por encima de los demás: el cuartel general secreto de la OTAN, enterrado en lo más profundo de Kiev, el cual quedó reducido a cenizas. Hal Turner, periodista estadounidense, fue quien levantó la alarma en su programa de radio. En palabras que recorrieron rápidamente las redes sociales, Turner reveló lo que parecía imposible. El búnker de la OTAN, ese centro de operaciones que había permanecido oculto bajo las calles de Kiev, había sido alcanzado. El impacto fue tal que más de 20 instalaciones cercanas también cayeron bajo el ataque ruso. Las imágenes eran aterradoras. Estructuras en llamas, equipos destrozados y una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había sentido la organización militar más poderosa del mundo. Turner no se limitó a Kiev en su reporte. De Kharkov a Ivano-Frankivsk, el fuego ruso barrió arsenales, depósitos de municiones, bases de vehículos blindados y hasta almacenes de combustible, afectando severamente la capacidad militar ucraniana. Sin embargo, lo que sucedió en la capital marcó el punto más crítico de esta embestida. La destrucción del centro de operaciones secreto de la OTAN es un golpe del que no se recuperarán fácilmente. Este cuartel había sido clave en la coordinación de las fuerzas ucranianas y mercenarios extranjeros que luchaban contra Rusia. Tengamos en cuenta que lo más sorprendente fue la precisión con la que se ejecutó el ataque. Rusia, utilizando drones de ataque pesado como el temido Geranium, desató una lluvia de fuego sobre instalaciones críticas. Los drones silenciosos pero letales cruzaron el cielo nocturno de Ucrania, justo antes de la medianoche. Sirenas de ataque aéreo resonaron en toda Ucrania, pero fue en Kiev donde el impacto resonó con más fuerza. La sede secreta de la OTAN no fue solo golpeada, fue arrasada por completo. Este centro, protegido por lo que creían ser sistemas antimisiles impenetrables, se convirtió en objetivo fácil. Las defensas ucranianas, aunque vastas y bien coordinadas, no pudieron hacer nada para detener el ataque de Rusia. Con cada explosión, el humo ascendía al cielo y las llamas devoraban lo que alguna vez fue un punto estratégico de gran importancia para la OTAN y sus aliados. Los rusos no solo habían logrado lo que pocos creían posible, sino que lo hicieron de una manera que dejó perplejos a los expertos militares en todo el mundo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con el análisis. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos ven en Prensa Alternativa. Pues sí, la situación no está nada fácil y ya hasta la OTAN directamente está sintiendo los efectos del conflicto. Y no por un tercero, sino precisamente porque fue atacado su propio búnker. Ellos mismos ya están viendo sus posiciones dentro de Ucrania atacadas. Les tocaba. No solamente pueden ellos mover los hilos desde la distancia, sino tienen que empezar también a sentir un poco lo que está sucediendo y lo que viven las tropas ucranianas diariamente, ¿no? Pero en esta parte del video hay algo que yo generalmente hago en la segunda parte del video, que es hacer referencia al material militar que se utiliza, pero en esta parte del video se mencionó a los drones Geranium.
y yo quisiera hacer un alto en los detalles técnicos que tienen que ver con este dron, como siempre para nuestros amigos y amigas guerrerólogos y guerrerólogas, que les encantan los detalles con respecto a el material militar que se utiliza. Estos drones también se conocen como Geranium 2, son vehículos aéreos no tripulados, drones, y existe toda una diatriba con respecto a si son rusos, si son iraníes. Se dice que son los Shahed 136 iraní. Lo cierto es que más allá de esta diatriba o no, la realidad es que se basan en el diseño de estos drones iraní. Son destacados por su capacidad para atacar objetivos a larga distancia y, muy importante, de manera económica y efectiva. Uno de los puntos a favor de estos drones es sobre todo el tema de la economía que genera utilizarlos, y más adelante vamos a ahondar en eso. Vamos a hablar un poco de las características técnicas de ellos, ¿no? En cuanto a diseño y dimensiones, tienen una envergadura aproximada de 2.5 metros y una longitud de 3.5 metros. Son relativamente simples en su estructura, construidos principalmente con materiales básicos, por aquello de abaratar los costos que decíamos. Con respecto a su sistema de propulsión, son propulsados por un motor de pistón que mueve una hélice trasera, lo que les permite una velocidad de crucero que gira en torno a los 180 kilómetros por hora. Su autonomía varía, pero pueden recorrer hasta 2.000, 2.500 kilómetros, lo que los convierte en una herramienta estratégica para ataques de profundidad sin necesidad de acercar a las fuerzas al frente. En cuanto a la carga útil y el armamento, aunque ellos no tienen una carga explosiva masiva, llevan una cabeza de guerra que puede oscilar entre 30 a 50 kilogramos de explosivo. Su uso se ha centrado mucho más en infraestructuras claves como centrales eléctricas, almacenes de combustible o incluso radares. Este tipo de utilidad la hemos visto en el frente, pues. O sea, no estamos hablando de un dron que no hemos visto en el accionar, sino que diariamente nosotros, y además ustedes que son asiduos del canal, han visto el accionar de este tipo de drones porque nosotros se los hemos ido llevando. Estos drones son diseñados tipo kamikaze, es decir, ellos no regresan a base, sino que tocan, destruyen y ahí explotan. Con respecto al sistema guiado, usan sistemas guiados de navegación por GPS, lo que le permite fijar una trayectoria y realizar ataques a distancia con una precisión relativamente alta, entendiendo el tema costo-beneficio, ¿no? Como les decía al principio, uno de sus puntos a favor es que tienen un bajo costo y una fabricación que puede ser en masa. Esto es un factor clave para estos drones, lo que le permite su uso sea en ataques masivos. Se estima que cada unidad puede llegar a costar $20,000 y $50,000. Es decir, esto lo hace mucho más barato que cualquier misil de crucero convencional. Entonces, hace que sea viable para saturar las defensas aéreas enemigas. De igual manera, desgastar sus recursos. O sea, esto también lo hemos visto en el accionar. Hemos hablado mucho de drones enjambre, etcétera. Eso lo hemos visto, ese accionar lo hemos visto en el terreno. Sin lugar a dudas, se trata de drones. Los drones, en líneas generales, en este conflicto han sido piezas fundamentales. Nosotros los hemos visto en el accionar tanto de un lado como del otro. Pero sobre todos estos han tenido un papel muy significativo por su facilidad de despliegue, capacidad de ataque, profundidad, etcétera. Es decir, los drones en este contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania han sido fundamentales, y yo creo que nadie lo puede evitar, y se ve en las noticias cada día. Es correcto, Nancy. Hay un gran avance tecnológico con respecto a los drones y cambiaron la guerra. Digamos que son parte ahora o una característica fundamental de lo que significa la guerra moderna, el uso de drones. Yo para este bloque quisiera conversar acerca de este búnker en el corazón de Kiev. Porque si nos vamos a la Carta de las Naciones Unidas y la prohibición del uso de la fuerza, bueno, según la carta, los estados están obligados a abstenerse, a recurrir a amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad
territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esta regla se aplica en todas las situaciones, excepto en casos de autodefensa o cuando el Consejo de Seguridad autoriza el uso de la fuerza. Y estamos acostumbrados a ver a organizaciones como la OTAN e incluso potencias occidentales como Estados Unidos ampararse o violar el derecho internacional según sus intereses. Pero aquí hay como un tipo de dualidad, porque si bien es cierto esta injerencia de que un búnker de la OTAN esté en Ucrania y que automáticamente amenaza a la seguridad nacional territorial de Rusia, también, y no es menos cierto, que Ucrania le dio la autorización a la OTAN para estar allí. Y ahí es donde entra la diatriba. Porque la OTAN, que es una alianza militar liderada por potencias occidentales, está operando en el territorio ucraniano con el consentimiento expreso del gobierno ucraniano. Pero no con el mandato internacional. Cuando hablo del mandato internacional, es de, digamos, la autorización de la ONU. Y están tomando esta dualidad de que hay un Estado que está autodefendiéndose, que es Ucrania, para, pues, estar allí y mover sus hilos en el terreno. Pero no es menos cierto que hay otro tipo de leyes o, digamos, de términos que pone a la OTAN entredicho. Porque, bueno, además de la asistencia militar, que de por sí darle esta asistencia militar a Ucrania es un acto, además, injerencista, porque se están metiendo en un conflicto entre dos estados, es un acto provocativo que además atenta contra la seguridad nacional de Ucrania, de Rusia. Y bueno, está todo este tema que ya lo hemos discutido varias veces sobre si le permiten o no el uso de armas de largo alcance para atacar territorio ruso, y tiene que ver precisamente con eso. Pero también es cierto que la OTAN debería manejarse bajo un estricto orden de neutralidad y no violar el derecho internacional. Pero siempre hemos visto, y a lo largo de la historia lo que nos ha enseñado, es que estas potencias occidentales siempre están intentando ampararse ante el derecho internacional cuando les conviene, y cuando no, pues violar el derecho internacional, y no pasa absolutamente nada. Nadie dice absolutamente nada. Pero el principio de neutralidad en los conflictos exige que actores externos no intervengan militarmente en apoyo de ninguna de las partes. Y la OTAN está coordinando ataques militares bajo la sombra del ejército ucraniano contra Rusia. Y ya esto es una intervención directa. Así la prensa occidental diga lo contrario, lo pinte de otra manera, que es una ayuda, que es una ayuda para la autodefensa de un país que tiene derecho a defenderse. Es una mera intervención directa. No solamente por el apoyo logístico y el apoyo monetario, sino por el apoyo de las armas que le están enviando. Y es mucho más allá, y está confirmada ya, una intervención directa, pues que Rusia haya eliminado un búnker de la OTAN, que es un centro de operaciones militares en la propia Kiev. Y entonces ahora, Nancy y amigos de Prensa Alternativa están en una disyuntiva.
Están en una disyuntiva. Y ya hemos conversado que Estados Unidos no sabe qué hacer, la OTAN no sabe qué hacer, hay demasiada división, porque cada líder occidental tiene relaciones encontradas, ¿no? Si siguen apoyando o no siguen apoyando a Ucrania, y además si le dan o no la entrada a la OTAN, si continúa o no la guerra. Y en este sentido, está previsto que el presidente Joe Biden visite Alemania el próximo mes de octubre. El gobierno alemán ya ha confirmado y también tiene la intención de invitar a la reunión al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer. Esto lo informó a la prensa nacional alemana. Y estas negociaciones entre Scholz, Biden, Macron y Starmer se centrarán principalmente en si apoyan o no a Ucrania, si continúan con el apoyo o no a Ucrania. Y también las fuentes señalaron que durante la visita alemana, el presidente estadounidense visitará la base militar de Ramstein en Alemania. No es casual que estos señores se vayan a reunir en octubre, porque en política nada es casual. Nada es coincidencia. Se van a encontrar nada más y nada menos los países o los cuatro países que son los que pueden darle a Ucrania la asistencia para que continúe la guerra. Estos cuatro países son principalmente los que están soportando el peso de Ucrania. Entonces, se va a reunir Biden, se va a reunir el canciller alemán, se va a reunir el presidente francés y se va a reunir el nuevo ministro británico. Y esto no es casual. Y van a hablar de Ucrania. Porque es que ellos en la OTAN están completamente divididos, ¿no? Una guerra que ya está perdida. Nancy lo decía hace poco en uno de los videos, Ucrania se ha convertido en un vertedero de basura y en un oscuro tragaluz de todas las armas occidentales y de todas las municiones y todo lo que le puedan mandar. Ya es un gran peso. Zelensky ya es un gran peso. Ahora, ¿qué van a decidir estos señores? Porque ya no queda más nada. La guerra está a punto de acabar. Rusia está a punto de ganar la guerra. Ya no tienen absolutamente, en términos militares, tácticos, estratégicos, no tienen ya nada que hacer. Tienen una guerra básicamente perdida. Ahora, ¿qué pudieran discutir estos señores especulando un poco? Bueno, si van a una escalada. Si van a una escalada, si van a continuar con el apoyo, si van a continuar con la guerra, o en su defecto van a comenzar las negociaciones, porque allá no tienen otra cosa que discutir. Con el resultado tan abrumador de Rusia en el terreno, en el campo de batalla, ¿qué les queda, Nancy? O siguen o permiten que Ucrania ataque a Rusia con armas occidentales de largo alcance y se desata una tercera guerra mundial, porque Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Un ataque a Moscú directo con misiles de alto alcance, pues desataría inmediatamente ataques nucleares, sin duda alguna. Y bueno, ya todos los expertos militares a nivel mundial han lanzado todas las alertas posibles que esta gente está a punto de desatar una tercera guerra mundial. Pero además de eso, bueno, que pudieran también negociar la entrada de Ucrania a la OTAN para justificar el ataque a Rusia también. Aunque ya han dicho, porque están en una contradicción, sí, pero no. Sí te ayudo, pero no te ayudo. Si un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Ya Estados Unidos y varios líderes occidentales, miembros de la OTAN, han dicho que no le van a permitir la entrada a Ucrania a la OTAN.
Incluso la Unión Europea ya le negó la entrada, le negó incluso la posibilidad a Zelensky, más allá de que se endeude, de que se siga endeudando en préstamos y préstamos, más allá de eso le negó la posibilidad de avanzar hacia estas otras locuras de Zelensky en cuanto al plan de paz. Pero entonces vemos cómo el Parlamento Europeo dijo que deberían quitarle la prohibición de usar las armas. Entonces hay como una contradicción entre todos los órganos internacionales occidentales y no saben qué hacer con un Biden que está de salida, que tampoco lo que pueda decir o influir hoy Biden, en unos meses ya va a cambiar con el nuevo presidente que se elige en Estados Unidos también, ¿no? Pero en todo caso, esta reunión es particularmente suspicaz, hay que tenerle mucha atención, porque que estos señores se reúnan en Alemania, pues de allí evidentemente van a salir posturas que sin duda alguna van a dar un poco más de luces de lo que pasará en los próximos meses y entre todos ver, porque Alemania ya, Scholz ha dado una posición, ¿no? Alemania quiere negociación. Emmanuel Macron está en sí, pero no. Unos días amanece muy Típico. bien y dice que sí, otros días amanece un poco más miedoso y dice que tal vez. Biden dice que va a dar todo el dinero que quiera Zelensky, pero no le permite usar armas de largo alcance. Y el único que está con una postura que hasta ahora no ha, digamos, en términos generales modificado es Gran Bretaña, que está todavía pujando porque continúe la guerra de manera directa, tajante, sin medias tintas. Entonces hay que tenerle mucha atención a esta reunión. Vamos a ver la segunda parte del video y continuaremos con el detalle. El ataque fue especialmente devastador para el Batallón Nacional Azov, una unidad militar ucraniana conocida por su ferviente resistencia. Este batallón, junto con grupos de mercenarios extranjeros, estaban en plena rotación cuando ocurrió el bombardeo. Fueron tomados por sorpresa y las bajas fueron numerosas. La precisión del ataque no dejó espacio para la reacción. Los drones no solo alcanzaron a las tropas en tierra, sino que también destruyeron varios talleres de empresas encargadas del suministro de material militar. La guerra en Ucrania no ha sido más que una continua serie de golpes para ambos lados, pero este último, dirigido al corazón de la OTAN, marca un punto de inflexión. Lo que antes era un centro de operaciones vibrante, lleno de personal de alto nivel y tecnologías avanzadas. Y este ataque no fue un simple capricho ruso. Fue cuidadosamente planificado. Un recordatorio de que ni siquiera la OTAN, con toda su vasta red de inteligencia y defensa, están a salvo del poder militar ruso. Turner, en su programa de radio, enfatizó que las implicaciones de este ataque van más allá de lo inmediato. La OTAN había estado utilizando este búnker para coordinar las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como para asistir en la logística de las tropas mercenarias que operaban en el país. Con la destrucción de este cuartel general, Ucrania se encuentra sin una parte vital de su red de apoyo. Más de dos instalaciones clave de infraestructura militar fueron dañadas en todo el país, paralizando aún más la capacidad defensiva de Ucrania. Continuamos con este informe, Nancy. Sí, con respecto a esta parte del video, yo quería hacer hincapié a algo que se decía, algo que decías tú al inicio y que es muy importante. Yo quería hacer énfasis en la fuente de esta información, porque además, o sea, ya hay dos cosas. Tú lo planteabas. Esta información duele
pero además duele más porque viene de sus propias fuentes, de Estados Unidos, de un periodista, un comunicador estadounidense. No es RT, no es una, porque es que además aquí, en ese desespero en el que anda Occidente, resulta que ahora todas las victorias en batallas que se ven, que son palpables, que ya no se pueden tapar, ahora entonces la retórica es, eso es propaganda rusa, todo es propaganda rusa. No son las realidades en el terreno, es propaganda rusa. Entonces, en ese sentido, yo quería detenernos un poco en esta fuente. Esta fuente es estadounidense, claramente, como lo vemos en el video, es un comunicador llamado Hal Turner. Su nombre como tal es Charles Harold Turner. No nació en Rusia, no nació en Cuba, no nació en Venezuela. Nació en los Estados Unidos, en Jersey. Tiene 62 años, nació en marzo del 62. Es un bloguero, comentarista y presentador de radio muy conocido en Estados Unidos. Pero además es muy conocido porque es una figura controversial, de opiniones controversiales, generalmente extremas, y que suele clasificarse como una persona que se encuentra en el espectro de la derecha. ¿Sí? Muy bien, aclaremos eso. A lo largo de su carrera, Turner ha sido un personaje de controversia. A pesar de estas decisiones, de estas posiciones controvertidas, sigue teniendo una audiencia y muestra de ello es que, bueno, él tiene un programa de radio, y tiene, pero un blog, pues. Tiene un blog que se llama The Hal Turner Show. En este también está su programa de radio, pero además están una serie de columnas e informaciones de prensa de este mismo blog que es suyo. Y de este blog además se desprende la información que nosotros que podemos ver en el video. Insisto, no viene de RT, no viene de Sputnik, no la dijo María Zaharova, no. Estamos hablando de un blog de un comunicador estadounidense. A pesar de las opiniones controvertidas de este comunicador, continúa siendo un espacio buscado, donde se promueven ideas controvertidas como él, teorías conspirativas, etcétera, pero trae una audiencia importante. Entre los datos curiosos y relevantes de este personaje, resulta que tiene una relación, o tuvo mejor dicho, una relación, se pudo conocer que tuvo una relación con el FBI, pues trabajó como informante, se dice que trabajó como informante para la agencia durante un periodo específico, ¿no? La idea era que pudiera proporcionar información sobre ciertos grupos extremistas. Dato importante este, ¿no? Además de esto, otro dato relevante es que su nombre durante un tiempo salió a la palestra pública debido a que este personaje fue blanco conocido de los hackers anónimos, quienes se oponían a sus comentarios controvertidos o se oponen a sus comentarios controvertidos. Es decir, tenemos un personaje bastante controvertido en líneas generales y sobre todo lo que queremos destacar es que no estamos hablando de una fuente que provenga de otro lado distinto a los Estados Unidos. Es una información que sale de los Estados Unidos, de un periodista de nacionalidad de los Estados Unidos y que está radicado allá. Entonces, que lo publica además en su blog. No estamos hablando, repetimos, de Sputnik, de RT, estamos hablando de sus propias fuentes. Información como esta, compleja, difícil de digerir, como ya decíamos al principio, proviene de sus propias fuentes. Muestra un poco más de lo que hemos dicho siempre, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Por más que quieran, por más que lo intenten, por más que utilicen todo el aparato mediático que sabemos que Occidente tiene, no se puede tapar. Y ya sus propias fuentes lo dicen. Es correcto, Nancy. Pero es que ya se ve una fragmentación generalizada, ¿no? Y bueno, uno de los problemas más visibles, lo decía yo en el bloque anterior, más visibles que ha afectado a la OTAN, es la creciente fragmentación y las tensiones entre sus propios miembros, porque no saben qué hacer. Las consecuencias económicas, incluso militares, políticas, que ha tenido el apoyo a Zelensky,
ha debilitado significativamente su cohesión. Si bien es cierto que hay una relación estrecha entre Estados Unidos y los países europeos de la OTAN, esta relación ha sido, digamos que como objeto a conflictos, escándalos, tensiones, que ha comenzado, porque sin duda alguna ellos han tenido sus momentos, ¿no? Desde su creación. Y siempre han tenido tensiones, han habido movimientos de tambaleo, pero ahora es extremadamente evidente. Y recordemos nosotros que durante la presidencia de Donald Trump se generaron muchísimas tensiones, fuertes tensiones, porque Donald Trump fue muy crítico a los países europeos por no cumplir los compromisos financieros en la defensa colectiva en la OTAN. Incluso ahora, una de las propuestas como candidato presidencial es dejar sin seguridad a los países miembros de la OTAN que no cumplan con el compromiso financiero del 2% de su Producto Interno Bruto para la alianza. Es una de las más controvertidas proposiciones de Donald Trump para la presidencia. Pero incluso cuando era presidente, él criticaba mucho esta inacción por parte de las potencias occidentales en la OTAN de no cumplir con el presupuesto para el equipamiento y la seguridad de la propia alianza. Pero ahora con esta guerra, las tensiones han aumentado a un nivel extremo. Y sobre todo por el fracaso de Zelensky, porque tanto la OTAN como Estados Unidos estaban apostando a que Zelensky iba a lograr los objetivos, pero no fue así. Rusia fue subestimada, lo superaron, y ahora están pagando las consecuencias y hay una alianza que se tambalea y pierde su influencia a nivel global. Han quedado en completo ridículo, han hecho el ridículo por atacar a Rusia. Pero también está, Nancy, la posición de Turquía dentro de la OTAN. Esto también ha mostrado una radiografía de cómo está por dentro esa alianza, ¿no? Erdogan ha sido enfático en la posición que ha mantenido hasta ahora. Y además, Turquía siempre ha tenido una postura independiente en sus asuntos internos y no ha caído en la ambigüedad o digamos que no ha caído en la presión de los otros países miembros de la OTAN que quieren que tenga una postura dura contra Rusia. Entonces esto también ha generado una desconfianza entre los propios miembros de la OTAN, porque además de todas estas tensiones mencionadas, hay una creciente desconfianza entre miembros que son parte del conflicto. Y estoy hablando de Polonia, los países bálticos y Ucrania. Porque sin duda alguna Polonia ahora tuvo un cambio de posición. Después de que Polonia estaba radicalmente en contra de Rusia y los discursos eran muy, muy agresivos, pues ahora salieron que quieren la negociación. Ahora salieron con que le iban a devolver a los ucranianos a Zelensky, que le iban a mandar todos los ucranianos a Zelensky, porque los ucranianos que están en Polonia están causando, digamos, consecuencias económicas a Polonia. Y que entonces le iba a hacer el favor de devolverle, esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores polaco, que le iba a hacer el favor a Zelensky de devolverle sus connacionales para que él los metiera otra vez en el ejército. Y le iba a hacer ese favor. Como te quedaste sin gente, bueno, yo te voy a mandar los que están aquí
para que tú los vuelvas a meter, los metas en el, al ejército. Y este tipo de situaciones polémicas lo que refleja es que hay desconfianza. Ahorita están desconfiando unos entre otros, no saben qué hacer y todo el mundo se está comenzando a señalar en la propia OTAN. Es por tu culpa, comenzaron a enloquecer dentro de la propia alianza. Y entonces, bueno, ya Polonia ha dejado de ser o ha dejado de tener esa postura agresiva hacia Rusia. Y pues Alemania ha seguido también, fue uno de los primeros que salió el paso y empezó a ser más cauteloso con las cosas que decía, empezó a hablar de paz, de negociación, que ya era hora. Macron tiene una gran crisis política, o sea, ahorita la carrera de Macron está en su punto más bajo. Después del desastre de los Juegos Olímpicos, de todo el escándalo por los Juegos Olímpicos, de todo el desastre por el tema de que París se quedó sin luz, de que tienen problemas energéticos serios, de la gran cantidad de dinero que Macron le ha dado a Zelensky. Y bueno, ahorita las últimas señas de un dictador, porque recuérdate que Macron hace poco se portó como un dictador al cambiar al presidente del Parlamento francés, que no ganó, y le pusieron a otros, a los parlamentarios ahí. Entonces, este señor tiene ahorita su carrera en juego, su carrera política en juego, al igual que el canciller alemán. El canciller alemán también está en tela de juicio, también se está salvando su pellejo, y optó por hablar de negociación y hablar de paz, pero no por un tema generalizado de querer la paz y ahora ser el hombre más pacífico del planeta, no. Es porque su carrera política está por el piso también. Y entonces también las pujas internas dentro de estos propios países de la OTAN están haciendo que esta gente comience a ver qué hacen, ¿no? Y por eso la reunión que nombré en el primer bloque de estos cuatro países que son los que mantienen la guerra a flote. Y en cuanto a esto, y por supuesto la pérdida de influencia de la OTAN, Zelensky, cuando presentó el plan para poner fin al conflicto, en una rueda de prensa, dijo que parte del plan de la victoria de Rusia, de Ucrania, era la entrada de Ucrania a la OTAN. Y esto lo confirmó incluso Andrei Emark, jefe de la oficina presidencial de Biden. Esto lo dijo Zelensky en el discurso en Nueva York, en el Consejo de Relaciones Exteriores. Y se enfocó en que parte de su plan es que ingresen definitivamente a Ucrania, a la OTAN. Esto lo dijo recientemente. Pero entonces Donald Trump le recordó a Biden que Rusia derrotó a Hitler y a Napoleón. En respuesta a esta locura de Zelensky, es que tú ahora, Nancy, te metes en la prensa occidental y te pones a ver nada más lo que dicen esta gente, lo que dicen estos señores de líderes occidentales actualmente, y las contradicciones, las polémicas y las subidas de tono y bajadas de tono están ahorita a flor de piel. Resulta que Donald Trump le dijo a Biden que no debería contar con la derrota de Rusia en el conflicto ucraniano. Esto lo dijo en un meeting en Georgia, que fue retransmitido por la televisión estadounidense. Trump le recordó las palabras a Biden muy tajantemente, aseguró que el apoyo a Ucrania no cesaría
por parte de Biden hasta lograr la victoria. Y entonces le pregunta a Donald Trump en la transmisión nacional qué pasará si Rusia toma la delantera y finaliza la guerra. Es decir, que Rusia de golpes mortales en el campo de batalla, que ya el ejército ucraniano se rinda. Y sarcásticamente Trump se responde y se dice, y voy a citar textualmente lo que dijo en la propia televisión nacional estadounidense, cito acá, dice: Rusia ha derrotado a Hitler y a Napoleón. Saben cómo luchar. Estas palabras se las dijo Donald Trump a Biden. Criticó las acciones de la vicepresidenta Kamala Harris, argumentando que Estados Unidos estaba atrapado en un conflicto ucraniano, en el conflicto ucraniano sin sentido. Trump prometió que si gana las elecciones encontrará la manera de sacar a Estados Unidos de ese conflicto. Y esto lo dijo nada más y nada menos que el día de hoy en un meeting que hizo en Georgia. Y esto reaccionando también a la visita de Zelensky a Estados Unidos y las locuras que está pidiendo más plata, está pidiendo más municiones, más armamento, está pidiendo que lo ingresen a la OTAN, está pidiendo un montón de cosas. Todo. Y Donald Trump ha salido al paso y le ha recordado a Biden, hey, estamos hablando de un ejército que le ganó a Hitler, pues. Estamos hablando de un ejército que le ganó a Napoleón, por si se te olvidó. O sea, están en referencia a que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y seguir insistiendo en que Ucrania va a ganarle a Rusia, eso ya es un tema de locura. Porque militarmente hablando no puede. No puede hacerlo. Y ya se ha demostrado en el campo de batalla. Así como, o sea, estamos hablando, un solo país se está defendiendo contra la OTAN, o sea, contra toda una organización. Y aún así, con todo el dinero que le han enviado a Zelensky, con todo el armamento que le han enviado a Zelensky, con todos los trucos sucios que ha hecho la OTAN, que indirectamente está manejando el conflicto y están haciendo operaciones especiales secretas, y lo vimos con la destrucción de este búnker, porque esta gente no estaba ahí viendo el paisaje. Era un centro de operaciones militares de la OTAN en la propia capital ucraniana. Ellos no estaban ahí viendo, visitando de turismo. Ellos estaban ahí coordinando operaciones militares secretas contra Rusia. Y aún así, con todo eso, Rusia con los ojos cerrados le está ganando. Y ahora, bueno, Donald Trump le dice a Biden, ¿hasta cuándo? Pues, ¿hasta cuándo vas a seguir perdiendo plata con este señor? Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Los arsenales de misiles de crucero de la OTAN almacenados en las inmediaciones de Kiev también cayeron víctimas del ataque. Esto significa que no solo se ha debilitado la capacidad ofensiva de Ucrania, sino que sus sistemas de defensa construidos en gran parte por la Alianza Occidental. La pérdida de estos misiles es un duro golpe, ya que representaban una de las principales herramientas de Ucrania para enfrentar los continuos bombardeos rusos. La estrategia de Rusia ha sido meticulosamente efectiva. Mientras la atención mundial se centraba en los frentes de batalla más obvios, como Kharkov e Ivano-Frankivsk, el Kremlin planeaba un ataque a mayor escala. La destrucción de las reservas de combustible en Poltava fue otro golpe calculado. Sin estas reservas, el suministro de combustible para las operaciones militares ucranianas, particularmente en la región de Kursk, se ha visto gravemente comprometido. Este incendio, que ardió durante días y causó daños materiales. El fuego ruso ha demostrado ser implacable, alcanzando cada rincón de la infraestructura militar ucraniana.
Los talleres de reparación de equipos militares fabricados por la OTAN, esenciales para mantener en funcionamiento los vehículos blindados y otros sistemas clave en el frente, también fueron severamente dañados. Rusia ha dejado claro que su capacidad militar está lejos de agotarse. Los ataques no fueron simples golpes al azar. Fueron parte de una operación a gran escala, destinada a desmantelar sistemáticamente la infraestructura crítica que permite a Ucrania resistir. Las pérdidas materiales son incalculables. Pero es el golpe psicológico lo que quizás sea más devastador. Ver a la OTAN, el gigante militar, caer sorprendido en su propio terreno, ha generado dudas sobre su capacidad para proteger incluso sus activos más valiosos. Y con esto, las tácticas rusas han dejado claro que la guerra ya no se libra solo en el campo de batalla visible. Los drones han cambiado las reglas de juego, permitiendo ataques de precisión que pueden penetrar las defensas más avanzadas. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo creo que finalmente esta parte del video lo que nos dice es, habla de la desgracia que se está viviendo, pues, o sea, ahí no hay manera de colocarlo de otra forma, a pesar de que Occidente intenta hacerlo con sus medios, ¿no? Y es más que visible, ya no se puede tapar. Yo, a propósito de lo que está sucediendo en este momento en Nueva York y de la estancia de Zelensky en Estados Unidos, recordaba una frase del comandante Hugo Chávez, ¿no? Ya les voy a decir por qué. Y él, cuando sus primeros años en el gobierno, él decía, con respecto al tema de las cumbres y la asistencia a las cumbres, él decía, él utilizaba esta frase para describirlo. Él decía que los presidentes iban a las cumbres, iban de cumbre en cumbre, mientras que los pueblos iban de abismo en abismo. Creo que esto pudiera aplicarse perfectamente a Zelensky. Zelensky va de ciudad en ciudad, de viaje en viaje, de cumbre en cumbre, de capital en capital, pidiendo plata, pidiendo recursos, como tú bien lo estabas diciendo. Mientras tanto, el pueblo ucraniano va de abismo en abismo. Ahí se va de derrota en derrota. Esa es la realidad lamentable de este señor empeñado en una guerra que solo él y las potencias occidentales ven. Y es tan así que este abismo en abismo, que tú revisas rápidamente, mientras este es el balance, este balance nos lo da la última parte del video. Nosotros en el momento nos dirigimos a medios y encontramos cosas como Rusia libera dos localidades más y registra más de 2.000 bajas ucranianas en un día de combate. O sea, una noticia terrible, sobre todo para el pueblo ucraniano, para las fuerzas ucranianas, pero que además, si se lo sumamos a todo este escenario que estamos diciendo y recordamos un poco lo que hablábamos hace unos reportes anteriores, mira, Elvis, ¿te acuerdas de los 12.000, entre 12.000 y 16.000 soldados que se supone que quedan? Le quitas estos 2.000, Dios mío, o sea, el escenario que te queda es terrible, ¿no? Y es contra 2.300.000 soldados rusos. Exactamente. Entonces imagínate, o sea, lo que ves es un escenario que va cada vez peor. Y lo más cumbre de esto es que esta no es una noticia que vas a ver ahorita y la vas a ver dentro de 2 semanas. No, mañana la vas a ver otra vez. Mañana vas a abrir otra vez los medios y vas a encontrar más bajas, más localidades tomadas por Rusia, o sea, más control del ejército ruso. Estas son noticias que están allí. Mientras tanto, mientras Rusia va avanzando, pues entonces resulta que a lo interno, tema que también hemos ido tocando, resulta que a lo interno entonces tienes el otro factor que no le gusta a Occidente tampoco que uno mencione, ¿no? Y es la división interna, cómo se va erosionando el régimen de Kiev. Lo hablábamos en estos días con respecto a una legisladora que había hecho fuertes denuncias con respecto a lo que sucede, ¿no?
Pero entonces el día de hoy vemos noticias como: diputado ucraniano compara el plan de Zelensky con sacar el conejo blanco de un sombrero de mago. O sea, aquí se ha perdido todo, respeto, lo que sea. El diputado decía, hizo hincapié en que el líder del régimen ucraniano no presentó su estrategia, Olaf Scholz. Pero además de esto, él decía, diputado de la Rada también, ojo, importantes debates que se están dando a lo interno, en el legislativo ucraniano. No están hablando, no están discutiendo esto en Moscú, no son representantes de Moscú, están hablando dentro de del propio legislativo ucraniano, están dando estos debates día a día. Porque también lo que hablábamos de la otra diputada no fue hace 3 años, no, es sistemático. Entonces, cosas que están sucediendo, ¿no? Este diputado escribió por su cuenta en Telegram que la realidad es que el líder del régimen de Kiev no tiene ningún plan para la victoria de Ucrania y quiere impresionar al público sacando un conejo blanco de un sombrero de mago. O sea, Qué vergüenza. insisto, aquí se ha perdido todo. O sea, ya ni siquiera lo respetan a lo interno, porque estos señalamientos no vienen de Moscú, vienen de su propio cuerpo legislativo, no de otro lado. Mientras tanto, ya hablamos de cuál es el escenario en el frente, cuál es el escenario de lo interno en su legislativo. Mientras tanto, en Rusia, hoy se dio una reunión muy importante y que implica un poco de lo que ha estado alertando Putin desde el principio, pero Occidente parece que se hace oídos sordos. Hoy se dio una reunión muy importante en Rusia del Consejo de Seguridad sobre disuasión nuclear. Y producto de esta reunión, Putin anuncia una serie de cambios en la doctrina nuclear de Rusia. Delicadísimo esto. Pero es a lo que ha venido empujando Occidente. Putin ha venido, o sea, esto no salió hoy. Esto sí no salió del sombrero como el conejo de Zelensky. Esto lo viene anunciando, lo viene diciendo Putin desde hace tiempo. Quienes son seguidores asiduos del canal habrán visto que nosotros hemos sacado muchos informes al respecto de cada uno de las alertas que ha lanzado Putin en este sentido y que han sido, por lo visto, desoídas por Occidente. Putin ha venido alertando de estos cambios y el día de hoy se decía, una amenaza crítica a la soberanía de Rusia, incluso con el uso de armas convencionales, sería motivo para una respuesta nuclear. En el marco de esta reunión, el presidente ruso Vladimir Putin anunció este miércoles que se ha propuesto introducir una serie de aclaraciones a la doctrina nuclear del país, concretamente en lo referente a las condiciones para el uso de este tipo de armas. O sea, complejo, complejo esto, pero no es nada, insisto, que no se venga diciendo. Putin ha establecido cuáles son sus líneas rojas y Occidente ha querido desde el principio pasarlas todas, como que llevarnos a todos a un conflicto peor del que estamos viviendo. Entonces, se van pasando todas estas cosas, vemos cuál es el escenario. Mientras tanto, el señor Zelensky en Estados Unidos, sacando conejos blancos del sombrero, la OTAN no haya qué hacer, unos líderes que, por un lado, como tú bien decías, empujan a la paz, otros no. Lo cierto es que esto es lo que está sucediendo en el momento, este es el balance de lo que está pasando y nosotros solo esperamos a que alguien aquí cierre la puerta, alguien aquí le ponga el cascabel al gato, como dicen. Totalmente, Nancy. Y además que no solo Putin está moviendo los hilos en el tema del uso de las armas nucleares, sino también que mandó modernizar el arsenal nuclear. Eso lo dijo también Putin en su intervención. Así es. Mandó a modificar todo, a modernizar y a modificar todo el arsenal nuclear. Putin se está preparando para una guerra nuclear, es así de sencillo. Porque no puede negarse a la posibilidad de que la OTAN sea tan descabellada de que intente atacar a Rusia. Y ante esto es una posibilidad muy real. Y Putin tiene que accionar. Porque si no lo hace, quedaría a manos de la OTAN. Aun cuando tenga un ejército de gran nivel, el más poderoso del mundo, bueno, estamos hablando de desatar ataques nucleares.
Y en este sentido, Rusia tiene que accionar. Rusia tiene que decirle a Occidente que está preparado para ese escenario. Cualquier país lo haría. Cualquier país con armas nucleares que tenga una amenaza nuclear, pues va a activar su arsenal, así de sencillo. Porque no le están dando otra salida. Pero aún con todo esto, Nancy, yo para concluir rápidamente quisiera nombrar y para continuar con el tema de la locura que es la OTAN en este momento, de su pérdida de sensatez, incluso actualmente hay una puja entre, y lo nombré en el bloque anterior, entre Ucrania y Polonia, pero ahora se ha vuelto muy complicada, las tensiones están en aumento porque ambas están experimentando una serie de escándalos diplomáticos. Varsovia propuso organizar un referéndum sobre la cuestión de Crimea, lo que conmocionó también entonces a Zelensky sobre la integridad territorial. Es una posición de principios entre estos dos actores. Además, Polonia manifestó su renuncia a derribar misiles rusos y también retiró 45 paquetes de ayuda a Ucrania por un valor de 4.000 millones de euros. Esto pasó esta semana, Nancy. Esta gente se está echando cuchillo. Se están dando puñaladas. Y ante esto, expertos han manifestado que ahorita la puja entre Polonia y Ucrania es por la atención de Estados Unidos, para ver quién es más relevante para Washington, si Ucrania o Polonia. Y esto sin duda es un conflicto de intereses de esta gente. Además, Polonia siempre ha buscado ser un instrumento obediente de los Estados Unidos en Europa. Y los intereses de Kiev ahora no son nada relevantes para Estados Unidos. En una atmósfera como la que estamos viendo ahora, como la que estás describiendo tú ahora, y lo que hemos venido diciendo en el canal durante todo este tiempo. Lo cierto del caso, señores amigos y amigas de Prensa Alternativa, es que la situación está que arde. Esto está muy complejo a nivel geopolítico. Tenemos que seguir observando muy de cerca las reuniones, las próximas reuniones de los líderes occidentales y las acciones del presidente Vladimir Putin, porque afecta a todas y a todos. Nancy, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti también, Mirelvis, gracias a todos los que nos están observando y bueno, los invitamos a seguir viendo el contenido del canal, a compartirlo. Gracias. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, nuevamente. Los leemos en los comentarios, suscríbanse a nuestro canal y será hasta una próxima oportunidad.